México y en el mundo es otra forma de abrazar con el corazón. Y con Excelsior hacerlo, pues está al alcance de todos. ¿A poco no, vocero? No. ¡Claro que sí! ¿Qué creen? ¿Me das la razón? Por supuesto, claro. Luna. Y les escribí otro poemita. A ver, venga. Miren, ahí les voy. Otra calaverita navideña. Ahí va. Ahora que estás con la familia en casa, la Navidad está por llegar. Si quieres saber lo que pasa, con el Excelsior te debes informar. ¡El Excelsior! ¡Me encantó! Muy bien. Sigo sin quitarme el tapabocas, ¿eh? No se sabe si me estoy riendo o estoy enojado. No, es que está chiquito, le está cambiando la voz todavía. Está creciendo nuestro pequeñito. Está chiquito. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Buenos días, buenos días. ¿Quién es Ed? Hasta te pusieron aquí. Es que hoy vamos a hablar del agua, porque miren, dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y qué me dirían si yo les digo que aquí no solo hay agua? Hay universo, hay planetas, hay glaciares, hay dinosaurios, hay todo. Y no, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Yo sabes qué te diría? Que es tequila, no es agua, hijo. Que vamos a hablar de... estás diciendo todas esas cosas. ¿Qué, porque... ¿qué te fumaste? No vamos a hablar de la legalización de la marihuana ni nada por esas cosas. Pero miren, déjenme explicarles. El agua, así como la vemos, no tiene ni rasgos, ni color, ni sabor y demás. Pero existimos gracias a ella. Sin agua, obviamente, nosotros no estaríamos vivos. Cada molécula que hay en el agua o en nosotros, ¿saben qué? Ha existido millones y millones y millones de años. Hizo una investigación la BBC, gracias a lo que ya, que menciona cómo cada molécula había viajado por todo el universo. En el agua no podremos vivir, ¿no? Exactamente. Si todo esto que estás diciendo, qué irreal. Por eso dicen que el agua es vida. El agua, pues es que sí, porque puedes pasar varios días obviamente, sin comer, pero sin tomar agua, ¿no? O a veces, igual, como dices, el agua nos puede salvar la vida durante muchos, muchos, muchos meses más, pero... Totalmente. Sin alimentos, bueno, ¿no? Y es que además, agua, sí. Exactamente, químicamente rompe con todos los esquemas, porque, bueno, por su composición, H2O no era para que fuera líquida, se supone que debería de ser gas, entonces ahí el agua rompe la primera regla. A diferencia de otros líquidos, el agua cuando se congela, en lugar de contraerse, se expande, claro. Por eso los hielos y los glaciares. El agua caliente, si tú pones a enfriar agua caliente, el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Eso yo lo hice en prepa y nunca entendí. Yo hice el experimento. ¿Cómo? Y no lo entendí. Si tú... Haz de cuenta, tú tienes un vaso con agua helada. Caliente y otro helada, y las dos las pones a enfriar, se congela primero la que estaba caliente que la que está más fría. ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? No, te pregunto. Es que justamente la ciencia no se lo ha podido explicar. No, si ya lo hicimos. Es más, sí, ¿qué pasó que te dijo tu no, clase química? No, claro, o sea, sí se congela más rápido. Yo pensé que me ibas a explicar por qué. No, es que la ciencia no lo sabe, qué no bárbaro, lo puedo explicar. El agua también, cuando hagan este experimento, cuando esté lloviendo en el parabrisas del coche, claro, sin que esté el coche andando, hay veces que las gotas suben para que se junten con las de arriba, incluso rompe con las reglas de gravedad. Eso es otra de las cosas del agua, ¿no? Entonces, y también el sistema solar, lejos de lo que podíamos pensar, ya ves que dicen, ay, encontraron agua en Marte, encontraron agua en la Luna. Bueno, ¿qué creen? El agua está en todo el universo, entonces es uno de los líquidos mucho más grandes. Es muy, muy interesante y además es la segunda molécula más común en el universo. Y ahorita les voy a decir, tengan mucho cuidado y mucha atención, de cuáles son los beneficios del agua. Es más, tú tomas el agua, ¿por qué? Porque me hidrata. Te hidrata, ¿qué más? No te desvielas. No. A quien te lo dé las articulaciones es están bien. También para es que nuestro cerebro, o como el chupón. Exactamente. Para la energía. La energía. Limpia todo nuestro sistema. Es que el agua es vital. ¿A ti te gustan los coches? A mí me encantan ¿qué los pasa coches. Si no le echas aceite a un coche? No, pues no camina. Se calienta. Es más, el radiador, si no trae agua, no camina. Exactamente. Entonces, piedras en los riñones nos ayuda. Nos ayuda piel hidratada. También nos ayuda a estar de buen humor. Nos ayuda a nuestra digestión. Exactamente. 2 litros al día, papá. Ojo, también, por ejemplo, a las personas que les duele la cabeza y de repente parece que no hay ninguna razón, tómense unos vasitos con agua. Antes. Pero, ojo, el agua también en exceso es mala. Si tú te tomas 3 litros de agua, te puede traer graves consecuencias, incluso te puede provocar hasta la muerte. Oye, ¿no? Porque se van tus minerales. Realmente hay gente que no le gusta el agua natural, el agua sola, como se le dice. Exactamente. A mí la verdad me encanta, sí tiene un sabor. Tiene que ver mucho, sí de, mucho, por ejemplo, a mí de chiquito no me gustaba el agua el agua sola encanta. Porque me sabía rara, pero tiene que ver con tus papilas gustativas. Ya cuando te dicen de los beneficios, bueno. Y además, de verdad, los mexicanos podemos ser como el agua. El agua es paciente. Un río puede romper la roca más fuerte con paciencia. Ahora sí que con paciencia y salivita. Y además tiene mucha paciencia, tranquilidad. Además, entonces. ¿A tomar agua? Salud. Y usemos el agua con responsabilidad. Maestro, de veras, ahora sí me ha dejado como. Anonadada. Como la ballena. ¿Me como? Anonada. Ay, me voy a pasar a retirar. Disculpen ustedes. ¡Adiós!